Mico, Mico. Cámara. Estimada abuelita, estimados tíos,
primos, sobrinos, vecinos y todos los que se encuentran presentes en este momento. Para mí es un placer poder empezar expresarme con usted, poder dirigirles algunas palabras. Ya sabemos el motivo por el cual estamos reunidos en el día de hoy. Es los 75 años de nuestra hermosa abuelita Dina. Y creo que más que el cumpleaños de nuestra abuelita, creo que deberíamos, no sé, reunirnos cada vez más seguidos, ¿no? Porque la familia está aumentando, algunos estamos creciendo, como yo, pero horizontalmente ahora. Y nacen nuevas generaciones que en verdad el día de hoy acabo de conocerlos. Pero creo que el encargado y las personas adecuadas para dar la bienvenida en estos momentos son los organizadores. El señor Herminio, que es mi padre, y mi tío Raúl. Creo que en estos momentos les voy a dar el pase para que puedan ir. Dale la bienvenida. Señor Herminio, por favor. A todos los presentes, y especialmente acá le doy bienvenida a esta humilde casa, a toda la familia. Y por mi parte me siento bastante contento, orgulloso, por haber organizado este tipo de reunión, los cumpleaños de mi madrecita. Y agradezco a todos mis hermanos, a mis hermanas, que hemos hecho un esfuerzo para venir de diferentes lugares y estamos realizando este cumpleaños de mi madre, que cumple 75 años. Y quisiéramos seguir así, unirnos más todos los años. Todos los hermanos, y también agradecerle también a todos los cuñados, a todas las familias en general que estamos acá. Muchas gracias. Bueno, mamá, hermanos, hermanas, cuñadas, sobrinos, sobrinas, compadres, vecinos en general, tengan ustedes cada uno de ustedes muy buenas noches. En primer lugar, agradecer a nuestro Padre Divino que nos cuida día a día, a todos. De igual manera, agradecerles a mis hermanos, a mis hermanas, que hicieron un gran esfuerzo para reunirnos acá y para celebrar el cumpleaños de mi madre, que se llama Dina. De igual manera, agradecerle a mis sobrinos, a mis sobrinas que están presentes, de vecinos de todo en general. Muchas gracias. Les agradezco de todo corazón y que sea siempre que estamos iniciando esta organización y no nos olvidemos. Quisiera decirle un agradecimiento a mi madre, mamá Dina. Cuando nosotros éramos niños, usted nos cocinaste, nos lavaste y no nos serviste. Mamá, y ahora que somos adultos, ahora nos toca a nosotros. Mamá, gracias. Mamá, yo te amo y toda la vida te voy a amar. De igual manera a mis hermanos, a mis hermanas y a mis sobrinos. Mamá, cuánto te amo, mamá, y te amaré con todas mis fuerzas hasta el Dios que nos separe. Gracias. Gracias.
Buenas noches. ¿Aló? ¿Aló, amigo? Buenas noches con todos los visitantes y buenas noches con toda la familia. Muy agradecido por la reunión de día muy especial. Me siento muy orgulloso con todos ustedes. Realmente, hoy estamos celebrando un día de más de su vida de mi madre, Nina Martínez Montañez. Es un, a veces, la madre, tenemos un orgullo de tener una madre, así nomás, a veces cuando el día se muere, no se puede conseguir una madre, no, por más que es tu hermana, no es igual, una madre. Y yo me siento orgullo, mientras que está vivo mi madre, hasta el día que se muere, estaremos juntos, lo vamos a lograr todo. Y a ustedes les agradezco bastante por el día, que estamos todos reunidos, nos acompaña. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias, es todo mi palabra. Bien, muchísimas gracias a todos los visitantes, a los primos, a los familiares, a mis hermanos no, porque es nuestra obligación como hijos de estar aquí, ¿no? En una fecha tan importante para nuestra madre. Como bien decía mi hermano, de niños, mamá hizo todo por nosotros. Hoy nos toca a nosotros. Es una obligación, hermanos. Tenemos que estar con mamá, ahora atenderlo, ver sus necesidades, ¿no? Como hijos. Y tenemos que hacerlo. Ya no tenemos por qué agradecernos entre nosotros. Simplemente es nuestra obligación como hijos. Más bien agradecer a los sobrinos, a los primos, a todos los visitantes que el día de hoy están presentes, a nietos, yernos, no, a todos ellos. No hay yernos, pero me imagino que ya se han hecho presentes con ellos. Pero muchísimas gracias, mamita, en este día te quiero dar un saludo caluroso, un abrazo, pero sincero, por tu día. Mamita, cúmplalo muchos años más, esperamos que sigas acompañándonos en esta vida. Te queremos mucho, todos tus hijos, estamos contigo. Muchísimas gracias. Tan importante para mi madrecita que está cumpliendo sus 75 años.
siento orgullosa de tenerme madre hasta este momento. Espero tener para toda mi vida. Yo por mí quisiera tener a mi madrecita. Mamá, te quiero mucho. Te aprecio bastante, madrecita. Claro, no estaremos juntos en cada momento, pero en mi corazón tú estás en cada instante, mamá, en cada momento. Corazón, le digo a mi mamita, mamá, feliz día, feliz cumpleaños, madre. Te quiero, te amo, mamá. Gracias. Eso es todo. Llegó el momento en representación de alguna de las nueras, ya que no están los yernos. No sé. Mami.